tardes a todos los niños y las niñas interesadas en saber lo que es una colección de plantas secas, también conocida como herbario, y en aprender a hacer su primer herbario. Este es un taller con una duración aproximada de 30 minutos y va dirigido a niños entre 9 a 13 años. Si hay más pequeñitos, por favor piden ayuda a un adulto para que los pueda guiar en el taller. Y antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Ivonne Ayeli Gómez Escamilla y me pueden decir Naye. Yo estudié la carrera de biología en la UAM Iztapalapa. En esa carrera nos enseñan mucho sobre organismos vivos y principalmente plantas, animales, bacterias y hongos. Entre estos, mis favoritas son las plantas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué las plantas? Y yo pregunto, ¿por qué no? Miren, una de las virtudes de ellas es que nos dan aire para respirar, nos dan alimentos, nos dan fibras para vestirnos, madera para construir casas o muebles, y también son componentes importantes en los bosques y en los jardines que nos gusta apreciar. Así que es un grupo fantástico. De hecho, es el grupo biológico con el que estamos más familiarizados y por eso es importante aprender a conocerlas. Para aprender a conocerlas tenemos que recordar sus partes. Yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, pero otros necesitamos recordarlas. Así que vamos a enumerarlas de abajo hacia arriba. Las partes de una planta son raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Eso en general. Y por ejemplo, estos pastos, aquí tenemos sus raíces. Las raíces sirven para la absorción de nutrientes y para anclarse al suelo. Hay otras que se anclan a las rocas y otras que se anclan a los árboles. Después viene el tallo. El tallo es una estructura que sirve para soportar hojas o ramas y que conduce los nutrientes. Finalmente también tenemos a las hojas. Las hojas hacen la fotosíntesis, lo que es el proceso que les ayuda a alimentarse. Y bueno, aquí también recuerden que muchas plantas tienen flores, la mayoría. Esto rojo que vemos pues son brácteas que rodean a la flor. La flor es de amarillito, de adentro. Y flores y frutos son estructuras de reproducción. Ahora que ya recordamos cuáles son las partes de las plantas, quiero saber si alguna vez ustedes se han preguntado muchas cosas sobre ellas. Por ejemplo, ¿por qué esta hoja tiene perforaciones? O, ¿esta planta dónde habita? ¿Cómo se llama? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Esta planta se come? Bueno, nosotros sabemos que sí, pero hay muchos frutos que no sabemos si se comen. Si ustedes han tenido este tipo de preguntas, pues están por buen camino para seguir en este taller. Y si no, yo creo que con el tiempo les van a surgir estas dudas. Estas preguntas se las han hecho durante mucho tiempo curiosos botánicos. ¿Y ustedes saben lo que es un botánico? Bueno, pues el botánico es el encargado de conocer y estudiar a las plantas que existen en el mundo. Así que en este taller nos vamos a transformar en curiosos botánicos. Y para eso tenemos que comenzar con un poco de historia. La historia es importante para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Antiguamente el hombre se había maravillado por la naturaleza. Y un ejemplo es el rey Moctezuma, que sabía de las propiedades y de las noblezas de las plantas, así que mandó a construir Chapultepec, un lugar donde se conservan árboles gigantes, majestuosos. Tal vez alguno de ustedes ya conoce este sitio, que se encuentra en la Ciudad de México. Pero si no lo conocen, pueden buscar en internet y ver algunas de sus fotos. Estos jardines eran difíciles de conservar porque
A veces ya no cabían las plantas, es muy caro porque hay unas que regar, hay plantas que regar, hay que regar constantemente y otras que no requieren mucha humedad. Entonces tienes que consentir a cada planta y eso toma tiempo y dinero. Después, los curiosos botánicos se les ocurrió la gran idea de dibujar las plantas y empezaron a hacer los Hortus Pictus, un libro donde tienen todos los dibujos de las plantas y van haciendo anotaciones sobre sus propiedades. Sin embargo, a veces en los dibujos había algo que un curioso botánico veía y el otro no. Entonces pasamos a secar a las plantas. Otro curioso botánico se le ocurrió esta brillante idea de prensar plantas tan delgaditas para poder estudiarlas después con más tranquilidad, ya sea con una lupa o bajo el microscopio. Y así es como nacieron las técnicas para herborización, para herborizar plantas. Y bueno, ¿a qué le suena la palabra herbario? Herbario, hierba. Esta palabra, herbario, tiene dos significados. El más antiguo, que ya les mencioné, que es un libro acompañado con dibujos y usos medicinales. Y el más actual, con el que vamos a trabajar, es una biblioteca de plantas secas, ordenadas y disponibles para que todo el público las pueda consultar. Eso es un herbario. Y bueno, para hacer este taller necesitamos unos materiales que son muy sencillos de conseguir, así que no falta ir a comprarlos. Tal vez ustedes lo tengan en casa o algún amigo o vecino se los pueda prestar. Son dos maderas de 30 por 40 centímetros. Esta se llama rejilla, digamos que es la prensa profesional de los botánicos. Pero si no tienen esta rejilla, pueden conseguir un libro gordo. El libro más pesado que tengan en su casa lo consiguen. Esto va a ser la función de las tablas. Ese es el primer material. El segundo material son cartones, igual, de 30 por 40 centímetros. Pueden conseguir cajas de cartón de huevo y hacer los cortes, que alguien les ayude. Puede ser con tijeras o con otro utensilio. Tengan mucho cuidado cuando hagan los recortes. Y si no tienen estas cajas grandes, pues busquen una más pequeña, tal vez una de zapatos o algo parecido. En tercer lugar, vamos a usar periódico. El periódico no necesita ser nuevo. El que tengan a la mano es perfecto para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y a veces también queremos que nuestras plantas se mantengan un color muy bonito. Entonces existe un papel especial llamado papel secante. Este es opcional, pero se los digo por si ustedes después quieren saber más sobre las plantas secas. Eso lo consiguen en una papelería más especializada. Y si no lo tienen, busquen como servituallas de esas de cocina y ahí pueden poner sus plantas. Otro material que necesitamos es una hoja blanca o de reuso, una hoja que ya no ocupen, pero en la que podamos escribir. También necesitamos una libreta, porque como somos curiosos botánicos, necesitamos anotar todo lo que veamos. Y otros materiales más sencillos como una regla, tijeras, lápiz y un plumón. Ah, y un lazo. O si no tienen un lazo, un cinturón. Estos son los materiales con los que vamos a empezar a trabajar. Y bueno, ¿ustedes tienen el recuerdo de que en alguna ocasión iban caminando sobre la calle o sobre un sitio cercano a su casa y veían hojas tiradas en el piso que les gustaban tanto que decían, me tengo que llevar una? O sea, un árbol tiró sus hojas y tenían forma de corazón. Entonces levantaron la hoja del piso
y la metieron en un libro. Y con el tiempo encontraron esa hoja que habían levantado y seguía conservada. Digamos que esa es la técnica. Nada más que ahora lo vamos a hacer un poco más profesional para que puedan apreciar más sus plantas. Así que lo primero que vamos a hacer como curiosos botánicos es viajar. Yo sé que es difícil viajar en estos momentos, pero no imposible. Así que el objetivo es buscar plantas. ¿Dónde hay plantas cerca de ustedes? Yo sé que todos tenemos cocinas. En la cocina de la casa hay muchas plantas. ¿Qué comemos? ¿Qué usamos como remedio? Entonces, de ahí podemos obtener algunas plantas. Pídanle permiso a sus mamás y yo creo que les pueden proporcionar algunas. También, afuera de la casa, a veces hay jardines pequeños. Y pueden ir a esos jardines acompañados con su cubrebocas y tomar algunos pastos. Los pastos son hermosos. Son pequeños, pero ya cuando los ves prensados, quedan hermosísimos. También, en las banquetas, en pequeñas orillitas de las banquetas, crecen algunas plantitas. Así que hay mucho de dónde colectar. Y bueno, yo les cuento que como botánicos tenemos que ir a los desiertos, a las selvas, a los bosques, tenemos que bajar barrancas, subir cerros. Son muchas las aventuras que uno tiene que vivir y pasar para conocer las plantas. Pero en esta ocasión vamos a ir a lo más cercano y vamos a trabajar con las que tengamos. Y bueno, espero que ustedes tengan varias plantas. Yo solo colecté 4. Son estas 4. Y bueno, voy a trabajar con esta, que es la lavanda. Es una planta aromática. Huele delicioso. Y lo primero que hay que hacer es extenderla y observarla. Tienen que reconocer las partes que les dije. La raíz, que aquí no hay. El tallo, que es todo este cuerpo extendido, porque ahí están las hojas. Bueno, ya las hojas ya las vi, son numerosas. Y finalmente en la punta tiene varias florecitas pequeñas. Entonces, ya que la observé detalladamente, tomen su hoja blanca. Tomen la hoja blanca y la vamos a doblar en 4 partes. Esta hoja blanca o de reuso se va a convertir en algo muy importante que conocemos como etiqueta de herbario. La etiqueta de herbario es súper importante. Digamos que ahí va a tener toda la información que esta planta, información que tiene que ver con esta planta. Porque si un amigo llega y les pregunta, ¿qué es esto? Y ya no se acuerdan ustedes, pues no importa, porque la etiqueta se los puede recordar. Ya que tienen sus 4 papelitos, sus 4 etiquetas, solo tomen una y con su lápiz, no les pedí pluma porque cuando alguien escribe en pluma y cae agua, todo se borra. Y cuando alguien escribe con lápiz, aunque le caiga agua, se queda ahí la información. O sea, es importante tener siempre un lápiz. Vamos a poner diversos datos en esta etiqueta. El primer dato es la fecha de hoy. Ahora pongan el nombre de la planta. Yo la conozco como lavanda. Entonces ustedes pongan el nombre de su planta. Si no lo conocen, no se preocupen. Tal vez un papá lo pueda saber o un abuelito. Y si no, pues pónganle... sin nombre. Entonces, nombre común, 2 puntos y el que ustedes conozcan. Después pongan la palabra localidad y anoten dónde la colectaron. Si dicen que afuera de su casa, pues está bien, solo que hay que poner sobre la banqueta. En el municipio de Coatepec, porque aquí es donde está, en el estado de Veracruz.
información es importante porque si alguien quiere conocer esta planta que ustedes colectaron, va a necesitar esta información para poder llegar al sitio. Después van a poner nombre del colector. Y ese es su nombre de ustedes. Yo voy a poner el mío y ustedes pongan el suyo. Después van a poner número, número de colecta. Yo como ya tiene varios años que hago esto, pues estoy como en el número 300, pero si esta es su primera vez, vamos a ponerle el número 1. Y a la planta 2, número 2, y a la siguiente número 3, y a la última número 4. Y también es importante que en esta etiqueta anoten algunas características de su planta, por ejemplo, flores lilas. Porque puede ser que hayan encontrado su planta con frutos o sin flores y sin frutos. Si no tiene estructuras reproductivas, mejor no las colecten porque no vamos a poder después descubrir su nombre. Siempre necesita flores o frutos. Y bueno, también podemos usar la regla y medir. Medir a lo mejor una hoja. ¿Con hojas de qué tamaño? Esta hoja mide 4.5. Con hojas de 4.5 centímetros de largo. Ah, y algo muy importante de esta planta en especial es que es aromática. Con aroma agradable. Y así, cada una de las plantas que ustedes tengan tienen que escribir qué es lo que están viendo, o a lo mejor hasta la textura, si es suave, dura, con pelitos. Todo esto debe de ir en su etiqueta. Y también, esta información de la etiqueta debe de ir en su libreta. Digamos que necesitan esta información en dos lugares distintos. Esta etiqueta siempre va a estar con la planta, pero si ustedes quieren saber también la información, deben de tener en su libreta y con el tiempo ya, esto es suyo, pero esto a lo mejor lo van a tener que donar a alguna universidad o a lo mejor lo pueden intercambiar con amigos o puede ser que no lo tengan a la mano, entonces por eso tienen que tener en dos lugares diferentes esta información. Ahora vamos a tomar la madera o rejilla, pongan un cartón, tomen un periódico, una hoja de periódico, y en esta hoja de periódico van a meter su planta. La planta deben de extenderla o ponerla de la forma que a ustedes les gustaría que conservara esa posición. Por ejemplo, si yo la quiero totalmente diagonal, porque está así, entonces la voy a estirar un poco para que tenga esta posición al final. Voy a meter su etiqueta, voy a cerrar el periódico y ahora en este periódico, con el plumón negro o el color que quieran, pero de preferencia uno que se note, pongan ahí su nombre completo y vos, ese es el mío, ustedes pongan el suyo. Y pongan el número 1. Entonces tiene su nombre y su número. Después pongan el siguiente cartón. Pongan otro periódico. Y van a poner su siguiente planta. Por ejemplo, estos pastitos. Pues realmente casi todos caben aquí. Pero puede ser que a lo mejor solo dejemos dos para que tomen una forma bonita. Yo creo que voy a dejar estos tres. Estos se van a secar muy rápido, porque como son delgaditos, si tienen poca agua, tal vez en un par de días ya están secos o una semana. Ah, pero que se nos está olvidando la etiqueta. Así que hay que llenar la etiqueta antes de meter las plantas. Digamos que ya está llena la etiqueta.
Entonces igual cierran su periódico, ponen su nombre completo, o en este caso yo solo voy a poner mis iniciales, que es Inge Ivona Yeli Gómez Escamilla y el número 2. Después pongan el siguiente cartón, el siguiente papel de periódico y vamos a poner ahora la bugambilia. Y miren, justo en el tamaño. Entonces, eso también se va a quedar aquí prensado con su etiqueta que hay que hacer antes de prensarla, pero imaginemos que ya está hecha. Y bueno, esta la vamos a tener que aplastar un poco. Romper un poquito las ramitas para que no se mueva tanto. Y la tapa. Igual, pongan su nombre. A lo mejor es más sencillo que primero pongan su nombre y ya después la planta, ¿verdad? Ustedes se van a ir acostumbrando de acuerdo a sus habilidades. Ahora voy a hacer primero mi nombre para que no nos cueste tanto trabajo. Esta es la planta 4. Voy a meter la etiqueta de esta planta, digamos que ya está llena. Y esta, que miren, también está justo del tamaño del periódico. Entonces, solo hay que aplastar. Cuidado con los animalitos, acá hay una pequeña hormiga. La extienden, pongan su mano así, para que se extienda, y la tapan. Y miren, ya llevamos como 4 plantitas, y va creciendo nuestra prensa. Digamos que es una especie de sándwich botánico. Y finalmente pongan la otra rejilla o el otro pedazo de madera. Necesitamos nuestra cuerda. En la punta háganle un nudito. Y luego hagan un circulito y pasen toda la cuerda por ese circulito. Si no pueden, no pasa nada. Esto pues toma tiempo aprenderlo. Pero pueden usar los cinturones. Un cinturón acá y otro acá y solo le jalan. Yo solo tengo mi cuerda, entonces voy a poner viendo de frente la prensa, del lado izquierdo, un poco de esta cuerda y le voy a jalar para que quede bien aplastadito. Y voy a pasar con una línea en forma horizontal y le voy a dar vuelta. Y paso por esa línea horizontal que había marcado. Y paso ahora todo la cuerda por detrás. Y saben, este tipo de amarres también lo he visto cuando los señores te dan una rejilla de huevo para llevar. Así que ellos también nos pueden enseñar a hacer esos buenos amarres. Y finalmente aquí hagan un pequeño nudo para que no se abra la prensa. Ya que tienen su prensa bien amarrada, ahora lo que sigue es ponerla a secar bajo el sol. Si hay un día muy soleado, aprovechen, porque así las plantas se secan más rápido. El pasto, por ejemplo, voy a tener que revisarlo en 4 o 5 días porque a lo mejor ya va a estar seco. Pero tal vez la bugambilia no, tal vez esa, la de las flores como rojitas, que son unas hojas rojas, tal vez tarde 15 días. Y es necesario mantenerla lejos de la humedad, porque si está húmeda tu prensa no se van a secar las plantas. Y si la pones a secar y la vas revisando constantemente y ves que le están creciendo pequeños hongos como siluetas redondas de color blanquito, toma un pequeño atomizador, llénalo de alcohol y le rocías para que se mueran los honguitos, porque si dejamos que crezcan esos hongos van a maltratar a las plantas y no queremos, queremos que esas plantas queden bien, bien secas y bien bonitas. Miren, esta es otra prensa chiquita que pueden mandar a hacer. O ustedes la pueden crear, esta me la prestó una amiga. Pero es lo mismo, tiene cartón
y papel secante o periódico para las plantas. Digamos que ya pasaron 2 semanas de que prensamos las plantas y miren, ya tenemos esta que prensamos hace 2 semanas, ya está bastante deshidratada. La voy a tomar y uff, se cae. Esta planta todavía tiene agua. Cuando ustedes sepan, para saber que está seca una planta, la planta debe tener solo un plano. O por ejemplo, le voy a agarrar una hojita y casi casi se debe de tronar. A esta planta le falta deshidratarse. Entonces, eso también es importante para checar. Miren, esta ya está como en un plano. Pero voy a agarrar una hojita y todavía se dobla. A esas plantas les falta secarse. Pero digamos que ya tienen sus plantas totalmente secas, así que, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, en la ciencia, estas plantas deben de ponerse sobre un cartón blanco, coserse con aguja de hilo sobre un cartón blanco y pegarle su etiqueta del lado izquierdo. Así debe de estar este ejemplar de herbario. Pero como ustedes son muy pequeños y todavía no están en las universidades donde hay herbarios, tal vez podamos hacer algo más creativo. ¿A qué me refiero con creativo? Pues miren, este es un cuadro que hizo mi amiga Janine Islas, también es bióloga, y ella seca sus plantas para hacer cuadros artísticos con plantas secas. Esa es una opción que ustedes pueden tener. O también ustedes pueden hacer pequeños separadores de libros con sus plantas. Así que es importante que hagan bien la técnica, revisen las plantas y pueden hacer creaciones. Y además de todo eso que les he mostrado, ¿para qué se imaginan que es útil hacer un herbario? Yo tengo muchas razones, pero quiero saber qué piensan ustedes. La primera es para conocer las plantas de su localidad. Tal vez nunca se habían puesto a pensar, ¿qué árbol es el que está fuera de mi casa? ¿Este pasto a poco tiene flores? Con este taller ustedes van a ir conociendo poco a poco las plantas que los rodean. Esa es una de las utilidades de esta actividad y del herbario. La segunda, y para muchos es muy interesante, es que pueden descubrir nuevas especies. En el mundo hay muchas plantas, pero no todas las conocemos. Así que tal vez ustedes tengan la oportunidad de encontrar una nueva especie para la ciencia. Y ahí no termina la tarea. Ya que la encontraron, ¿cómo la van a nombrar? Porque esa es una tarea que también se tiene que hacer. Es como cuando sus papás los tuvieron a ustedes, a sus hijos, pues pensaron en el nombre, un nombre importante, un nombre que fuera muy lindo para ustedes. Lo mismo pasa con las plantas. Imaginen que encontraron este cactus y es nuevo para la ciencia. Deben de pensar en su nombre. El nombre se lo pueden dedicar a sus papás, a sus amigos, a un lugar, a alguna característica particular de la planta. Bueno, les voy a dar ejemplos para que quede más claro. Hace algunos años, un grupo de científicos curiosos de la UAM Iztapalapa encontraron una bromelia nueva. Se llama Tilancia religiosa. Y se llama religiosa porque el uso que le dan las personas, el uso que le dan a esta planta, es para adornar los nacimientos del Niño Dios el 24 de diciembre, y por eso se le conoce como religiosa. También encontraron una tilancia que nombraron Chalcatzingensis, y ese nombre se lo dedican porque la zona donde la encontraron se llama Chalcatzingo. Es una zona arqueológica en el estado de Morelos. Y así, ustedes pueden ingeniárselas para nombrar a las especies nuevas. Hacer un herbario
es una forma muy agradable de compartir con la familia y aprender con los amigos sobre los tamaños y colores que las plantas tienen. Como dato curioso, les voy a contar que en la Ciudad de México hay un herbario muy muy grande con más de 1,000,000 de ejemplares de herbario. Es decir, lo que yo acabo de hacer con 4 plantas, ahora imagínenlo en 1,000,000, 1,500,000 creo. Son demasiadas plantas. Es imposible que alguien lo pueda hacer solo. Así que también un herbario es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo. Los botánicos se juntan en grupitos, van a viajar, traen sus plantas, pero esto tal vez sea fácil de traer, son 4 plantas. Ahora imagínense traerse unas 50 o 100 plantas, es mucho peso. Y el trabajo no termina cuando uno prensa las plantas. Ahora hay que secarlas bien, lo que ustedes van a hacer en 2 semanas, y después montarlas con aguja de hilo en el cartón blanco que les enseñé, y finalmente debe de estar en esta colección gigante como biblioteca de plantas para que cualquier persona del mundo pueda ir y conocer las plantas de México. Espero que les haya gustado esta actividad. Los invito a tomar fotos de las plantas que colectaron y prensaron, y si tienen dudas sobre esas plantas, pónganlas en los comentarios y yo les voy a ayudar a contestarlas. Les agradezco mucho su atención y participación, y me alegra que jóvenes como ustedes, tan entusiastas, les haya interesado este taller y que quieran conocer toda la naturaleza que alberga nuestro país. Finalmente, le deseo un feliz aniversario al Herbario Metropolitano Ramón Rive y Nava Esparza, que cumple este año 40 años de vida. También se le conoce como Herbario Guamis, y es un lugar donde he aprendido todo lo que les he enseñado. Agradezco también a la maestra Ana Rosa López Ferrari y al doctor Adolfo Espejo por adoptarme como hija académica, y a Lilia Naya por invitarme a participar con este taller para compartirlo con mucho cariño a ustedes. Gracias.